Buenas amigos de Internet, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Polo y estamos en vivo desde la hermana República de Boca del Monte, martes 21 de abril 2020. ¿Cómo están, señoras y señores? Este es un live informal, aunque ahí les traigo muchas cosas importantes de la enfermedad china. Así que saludo rapidito aquí en los comentarios a todas las personas que están al pendiente. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook, Periscope, Twitter y en YouTube. Y los comentarios que pongan aquí los voy a estar compartiendo, no todos porque son muchos los que pueda. Y ya se me pasaron un par. Dice saludos cordiales, buenas noches, listos. Te envía saludos Bobby, supongo que debe ser Bobby Recinos, no estoy seguro, pero si es así, de una vez. Ah, saludos a Bobby que dice que estoy, que tuvimos un rompimiento de amistad. Es un baboso el Bobby. Bueno, ya en sus casitas, ya bien guardados, si no, papá gobierno les da cincho, Espero que así sea porque tenemos que protegernos de la plaga que va a matarnos a todos. Si usted no se guarda y no cumple las medidas, pudieran morir 17.758.33 personas. ¿Ok? Es lo que dice nuestro señor presidente. Bueno, tenemos 143 personas. Si llegamos a 200, empiezo con el tema importante, así que vamos rápido con saludos. Dice Jaime Bin, saludos desde Alta Verapaz. Dice Eric Martínez, saludos, gusto de verte, saludos a Alta Verapaz también. Luis Ruano, salúdeme Polo, ¿qué onda? Byron Sarceño, pilas pues. Hoy les traigo varias cosas muy interesantes, en serio, hoy sí les traigo cosas interesantes a pesar de que es un cacho informal. ¿Por qué? Porque, miren, la mala noticia, se nos fueron ya un par de clientes que tronaron. Ahorita estoy empezando a tratar de encontrar alguna bola de cristal, algo mágico para saber cómo voy a hacer para pagar algunas cuentas. Se está poniendo peluda la cosa. No pierdo el sueño por eso, pero sí se puso peluda la cosa. Dice, vos Polo, estoy preocupado por Kim Jong-un. Está enfermo, hay que orar por él. Bueno. Esta vez voy a hacer algo sano y es dejar que pasen los comentarios para no perderme, que la vez pasada me dijeron, Polo, se fue el audio. Polo, no funcionó bien el audio. Y yo ni enterado porque estaba guardando los comentarios hasta arriba. Pues bueno, en relación a la enfermedad de China, les traigo algo muy importante que todos tenemos que estar al tanto. Y no es que si no cumplen las medidas, como ponerse una mascarilla que no es la N95, pues no va a funcionar mucho, por lo menos no dejan tanta saliva tirada, entonces se puede reducir la infección. Ni es tampoco que si cumplen un toque de queda ridículo, entonces vamos a salvar a 17.750 personas con perdón, punto 33. Punto 33, no olvidemos los decimales porque el presidente fue muy puntual. Después dijo 10.000 no sé cuánto y se confundió un poco, pero eso es cosas que pasan. Saludos desde Jalapa, dice David Cruz. Perdón si se me pasan comentarios, pero es too much. Bueno, estamos a dos de los 200, así que vamos a empezar con el mero tema del día de hoy. Que no vamos a hacer que sea un video muy largo, porque si no, se me van a volver locos. ¿Cuál es la tasa de mortandad del coronavirus? ¿Cuánto decía la OMS? ¿Se acuerdan? Alguien que me ponga en el chat, ¿cuánto es la tasa de mortandad en el coronavirus, de esta pandemia? Porque todos nos vamos a morir, Dios mío. Que alguien piense en los niños y en los ancianos. Porque pueda que le dé o no le dé a ancianos, pueda que le dé o no le dé a niños, pueda que no dure nada o pueda que dure todo. Miren, yo por eso busco información médica, no le creo a ningún político. Y mientras más se va averiguando, porque como es algo muy nuevo, no hay tanta información. Entonces, cuando uno busca y ve lo que dicen los médicos, se da cuenta uno de cómo está la cosa. Dicen 2%, dice Tachi Santos, el 2% aquí está imperando, 3%. Tenemos a Federico Luna que dice 2.
dos por uno. Ya empezaron, ¿verdad? Que no son serios. Raúl Merlos, 1.5, otro dice 5. Va. Fíjense pues, ¿cuánto es la tasa de mortandad? Pues les traigo la noticia. Primero vamos a ver lo que dice, lo que nos dijeron el 3 de marzo. Patria, qué triste que tengo que contar con dedos. Se los voy a poner aquí en pantalla. Ok. World Health Organization. My pronunciation is not very good. Dice 6 coronavirus death rate. Aquí está, ¿ven? 3.4 global. Es más grave de lo que pensábamos. ¡Dios mío! Alguien ponga una tamalera encima del Empire State para que todo Nueva York salga corriendo, porque esto va a ser la muerte Quirina. Bueno, pues les traigo la noticia. Resulta ser que se hicieron pruebas de anticuerpos en Los Ángeles. Los Ángeles. Y resulta ser que ya tenían los anticuerpos, que ya habían pasado la etapa más terrible, porque todos nos vamos a... No, ya pasó, aquí ya, ese fuego ya fue consumido. Fíjense pues, en inglés, porque yo machuco el inglés, dice, el contagio en Los Ángeles posiblemente ha llegado más lejos de lo que se pensaba, estimando que fue 55 veces más grande, según los casos confirmados, según una nueva investigación de la Universidad del sureste de California, en el departamento del Departamento de Salud Pública de Los Ángeles. Se estima que les comparto el vínculo después, porque si me pongo a leer todo esto me voy a volver loco. Bueno, resulta ser, les voy a poner el vínculo en el chat. Ah, no, en este chat no puedo pegarlo. Lo compartiré luego. Bueno, resulta ser que en California ya se había infectado a la gente antes de que se saliera en todos los noticieros. Por Dios, el coronavirus va a matar a todos. Ya se había infectado a la gente. Y existen principalmente cuatro tipos de pruebas, que se dividen en dos grupos. Las pruebas rápidas, que buscan anticuerpos, las pruebas rápidas que buscan el antígeno, y las pruebas normales que buscan la secuenciación del polímero ARN, que es similar, no idéntico, similar la técnica bio no sé qué, para ver el código genético prácticamente del virus. Y aquí está la parte interesante que no había encontrado, que he estado investigando mucho este tema. Estoy preparando una publicación bastante complicada, bastante grande, de todas las teorías de conspiración. Déjenme demandar teorías de conspiración. He visto como unos 80 videos de teorías de conspiración, y porque toda la información hay que analizarla. Pero bueno, regresando al tema, resulta ser que el inventor de la máquina que se utiliza para ver la secuenciación genética de la cochinada esta del coronavirus dijo que la máquina no había que usarla para diagnósticos. Curioso, ¿no? No estoy diciendo que entonces no haya que usarla, sí haya que usarla, sino ¿por qué el inventor de una máquina para ver patrones de genética de ARN, ADN, dice no se use para diagnósticos? Está curioso. Y está el sistema abierto y cerrado en las que ven la cadena. Miren qué interesante. Entonces, en California decidieron hacer estas pruebas con los anticuerpos, porque resulta ser, por ejemplo, si una mujer quiere saber si está embarazada, las pruebas rápidas, que no voy a entrar a detalles cómo se usan, pero se derrama un líquido en la prueba y detecta las hormonas que produce la mujer al estar embarazada y marca una rayita o dos rayitas. La de VIH, lo que busca son los anticuerpos, las pruebas rápidas de farmacia buscan los anticuerpos. Conozco a una persona que las estaba distribuyendo ya por el 2004, 2005, y me enseñó toda la charada esta, cómo se utilizaba un aparatito muy interesante que uno lo jalaba y pinchaba el dedo solo para sacar una gotita de sangre. Entonces se decidió hacer esto en California, pruebas de anticuerpos, y descubren
que habían muchos ya con los anticuerpos en la sangre, que estaban buenos y sanos. Quiere decir que ya había habido una ola de coronavirus anteriormente. Ahora bien, como yo soy de evidencias, y ahí les voy a mostrar de dónde sale todo esto. Casi un tercio de las 200 pruebas de sangre tomadas en Chelsea muestran que ya habían sido expuestos a coronavirus. Así de interesante. Ay, que no me hagan pagar por leer. Bueno, veamos aquí. Un testeo de gran escala en Santa Clara sugiere que hubo muchos casos sin reportarse por un factor entre 50 al 85. Están las pruebitas estas que son de anticuerpos. ¿Ok? Ahora aquí está la cosa más interesante. Cuando tomamos en consideración ese número, y voy a buscar esto para que cuando lo... No, es en este. Aquí está. Este es de The Weather Channel, basado en THC India. Ok. Un nuevo estudio encuentra que la tasa de mortandad del coronavirus es del 0.66%, significativamente más bajo que las estimaciones previas. Y aquí dice, si se mira el texto ahí, no sé si ustedes logran ver, pero dice, vamos a agrandar un poquito. ¿Cómo se traduce esto? En general, la tasa de mortalidad del nuevo, eso es una forma de decir nuevo, coronavirus, después de tomar en cuenta tanto casos confirmados como casos positivos, es alrededor del 0.66, ha encontrado un nuevo estudio. La figura es mucho más baja que los estimados previos, incluyendo un reporte de la misma corrupta Organización Mundial de la Salud. ¿Qué les parece eso? ¿Qué les parece eso? 0.66%. ¡Pero todos nos vamos a morir! Porque eso fue lo que nos dijeron. Y miren, cuando es un tema de salud, yo no me tomo a la ligera esto que estoy haciendo aquí. No lo tomo a la ligera. Hace años critiqué a Christian van der Hens Solís, de Maestros del Web, cuando dijo que era la era de la especialización. Le dije, mano, estás condenando a un montón de gente que te sigue ciegamente sin cuestionarte a que se dediquen a solo saber SQL o MySQL, cuando en esta vida, sobre todo en Guatemala, hay que ser todólogos en tecnología o todólogos en cada cosa, porque lamentablemente nadie quiere pagar a 10 especialistas, prefieren a alguien que sea buzo en todo y pagarle bien, aunque no siempre bien. Entonces, cuando analizamos estos números, cuando vemos esto, yo veo y digo, quisiera compartir esto, pero tengo una responsabilidad. Hoy tengo aquí 337 personas, 337 personas que confían en que les estoy compartiendo algo interesante, que podemos intercambiar ideas. ¿Cómo voy a ser irresponsable de decirle, no uses nada, salí tranquilo, lamamos pasamanos, besémonos todos en la boca, no nos va a pasar nada? No, tengo que ser responsable. Y cada vez que hago un video, investigo, busco profesionales de la salud con quien hablar para asesorarme, porque es un tema de vida, es un tema de salud. A menos de que sea un chiste, sí lo investigo. Hace más del mes que hice un video de, miren, tomemos medidas, sería bueno que el gobierno recomendara, y hago mucho énfasis en eso, recomendara que las personas en trabajos no vitales hagan un distanciamiento social. Recomendara, no que dictara como dictadura, todos a sus casas y que al que saliera lo agarraran como piñata. 1,000 y pico de personas, creo que vamos por 2,000 personas que están siendo procesadas. Miren, si de por sí el organismo judicial ya es una... está atestado de casos que no vienen a ningún... es una porquería. Si está con un tráfico de procesos tan estúpidos y espurios, encima de todo ahora con un montón de gente que simplemente salió a la calle.
pero es que nos íbamos a morir todos. Todos nos vamos a morir. Cuando yo investigué esto, compartí, miren, según lo que indican autoridades médicas, hay que tomar medidas. Y eso fue la parte de mi responsabilidad social mediante este canal. Tomemos medidas. Y ahora nos venimos a enterar que nuevos estudios, aún apoyados por la Organización Mundial de la Salud, indican que es 0.66% la tasa de mortalidad. Obviamente, los medios de comunicación tienen que hacer dinero. Y hacen dinero de venir y leernos los solo algo básico, las tres primeras, los primeros tres párrafos de nuestra Constitución. Y aquí tenemos 351 personas. Ahorita voy a hacer una pregunta que espero comentarios y los ponga en pantalla. ¿Cuántos de ustedes, y pueden poner no o sí, se ha tomado la molestia de leer la primera página de la Constitución Política de la República de Guatemala? Espero aquí los comentarios, esto va a tardar 30 segundos. Porque si ni siquiera conocemos nuestros derechos constitucionales y nuestras responsabilidades como guatemaltecos, desde ahí empezamos mal. Entonces, ¿cuántos de aquí se han tomado la molestia de leer los primeros tres párrafos? ¿Para qué es la Constitución? María dice sí, MCR dice sí, Carlos Rivas dice no, Otto sí, Camila no, Adolfo yo sí, Estuardo Molina yo no, sí, yo sí, 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 no. Bueno. Impera el no, aunque hay una racha de sí de Facebook. Ok. Es imperativo. En serio, aquí tenemos 353 personas. Please, se los ruego. Cuando termine este stream, vayan a Google y pongan Constitución de la República de Guatemala. No les voy a pedir que lean todos los artículos, no. Solo lean los primeros 3-4 artículos. ¿Para qué existe la Constitución? ¿Cuál es la finalidad de que se constituya la República de Guatemala? Porque se van a dar cuenta que es para ustedes, para que el gobierno vele por sus garantías, no para pasarles encima y decirles qué tienen que hacer. Es lo primero, lo más básico. Entonces, ¿cómo es posible que con la excusa de este virus la mayoría de gobernantes del mundo, no todos? Mi admiración a Trump, que tengo. Trump tiene sus luces y sus sombras, no vamos a negarlo. No es muy hábil para hablar, pero también tiene una prensa en Estados Unidos que es criminal, no digamos en Guatemala. Trump dice: miren, queremos que entren ilegalmente porque. Digo, que entren legalmente, ya estoy hablando tonteras. Queremos que entren legalmente porque lamentablemente en México nos está entrando en la frontera de México gente, que ladrones, que asesinos, que esto, y supongo que va a entrar gente honesta, pero regularmente entran estos. ¿Qué publican los medios? Trump es un racista que no quiere que entre nadie porque dice que todos los mexicanos son asesinos o violadores, y no fue lo que dijo. Entonces ya sabemos que los medios son sensacionalistas, ya sabemos que los medios tienen que vender miedo. Tenemos para los que no conozcan nuestros diarios en Guatemala, tenemos un diario que se llama Nuestro Diario, donde estuvo Dina Fernández, por cierto, y ahora le llamamos Muerto Diario porque tiene que ser la portada con gente muriéndose y sangre y no digamos la extra. Entonces, los medios les interesa vender miedo. El gobierno, aquí en la China, le interesa servirse del miedo porque hay miedo. Muchas se acuerdan de aquel préstamo que no nos quisieron dejar hacer con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con el préstamos que... ¿Quién cree que debe esos préstamos? ¿El presidente? ¿Los alcaldes? ¿Los diputados? ¡Usted! ¡Usted y yo, mi estimado! 354 personas. ¡Sépanlo! ¡Ustedes van a tener que pagar esos millonarios préstamos! Y la siguiente pregunta, ¿para qué? Y bueno, para ser justos con el caballero que tenemos, o señorito que tenemos de presidente, hizo bien en decir, miren, distanciamiento social, primeros 15 días. Y yo supuse, bueno, ahora vienen las pruebas. Ahorita que empieza a hacer pruebas, como están haciendo en Corea del Sur, como están haciendo en otros países. No hizo pruebas. Solo si tienen síntomas. Y resulta ser, y déjenme ver si lo encuentro por acá,
que en Nueva York. Vamos a ver si lo encuentro aquí. En Nueva York empezaron a declarar a personas que tenían coronavirus. Hasta Trump ya lo dijo. Déjenme buscarlo porque quiero que lo vean. Para que miren que lo estoy buscando en Google, por cierto. Y encima de todo Google nos censura. Bueno. Lo compartiré luego el stream porque ahora no lo encuentro. Aquí. No, esto es. Aquí creo que este es. Pero es que me censuran el artículo, eso me cama, quieren que pague, entonces no lo puedo ver. Bueno, no puedo verlo porque me piden que esté registrado en el sitio de noticias, pero lo voy a buscar y se los voy a compartir al final. Resulta ser que en Nueva York las pruebas de coronavirus no se le hacen a todos los fallecidos de lo que hayan fallecido, pero lo reportan como que murieron de esta enfermedad porque, ¿ok? Estuvieron cerca a una persona contagiada. Sin embargo, cuando vemos en los hospitales que no han tenido tanto financiamiento, reciben una comisión o una compensación del 15% extra si el cliente, el paciente que están atendiendo es de coronavirus. Entonces, aquí hay un incentivo, así como pasó, aquí, como pasa aquí en Guatemala en el juzgado de femicidio. Ustedes queremos ayudar a la mujer, que pobrecita, porque si sí hay casos de mujeres que son maltratadas, eso es incuestionable que hay. Y los hombres que abusan de ellas merecen lo peor. Pero la mayoría de casos son casos espurios, es una triste realidad, porque violan totalmente el debido proceso, porque uno es culpable hasta que demuestre lo contrario y no al revés, que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero bueno, ¿qué es lo que hacen en estos casos, en estos, ay Dios mío, en estas fiscalías? Organizaciones internacionales dan comisión por cada caso que se encuentre de un maltratador, de un abusador. Entonces, ¿será que si le dan comisión a los jueces y a los fiscales que van a hacer justicia o van a hacer dinero? Si vamos a darle una comisión extra a un hospital por tratar pacientes de coronavirus porque tienen más gastos, ¿será que creamos un incentivo para que cualquier muerto se diga, ah, sí, se murió de coronavirus? Eso lo tenemos que pensar. Pero aquí hay algo más interesante aún. Y esto es súper interesante. La Organización Mundial de la Salud, la que en enero dijo que no se contagiaba entre humanos, la que en febrero dijo no hay que cerrar fronteras, Trump es un racista por querer cerrar fronteras. Esa Organización Mundial de la Salud, que es parte de la ONU, donde está Antonio Guterres. El que le dijimos, mire, aquí hay un tal Iván Velásquez que se está pasando las leyes por el arco del triunfo, que está diciendo que el acuerdo de CICIG va sobre la Constitución, cosa que es imposible. Ese Antonio Guterres, parte de la OMS, son lo mismo. Resulta ser que esta organización recibe financiamiento de países, pero también de organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro, ¿ok? ¿Quién es el segundo donante más grande de la OMS? El primero es Estados Unidos. ¿Quién podrá ser el segundo más grande? ¿Rusia? ¿China? ¿Qué otra potencia económica habrá? ¿Bill Gates? ¿De qué cuenta Bill Gates, el que le compró por creo que 70 mil dólares a un tipo un sistema que se llamaba DOS para vendérselo con licencia a IBM? Astuto. Genio no tanto, astuto. El que le dijo a Steve Jobs, déjame ver cómo están haciendo el sistema operativo de la Mac, la primera con interfaz gráfica, y le clonó, por eso se llamaban clones, le clonó todo el sistema gráfico de la Mac a Steve Jobs, que Steve Jobs se lo sacó a la Xerox, vale mencionar, a la Palo Alto. Este hombre que es astuto, que no es un genio de los números, es astuto,
esa persona es la segunda persona en donarle a la Organización Mundial de la Salud. ¿En qué mundo estamos? Primero Estados Unidos, número uno, donando a la OMS. Segundo, Bill Gates. ¿Qué hace un ingeniero de software, que al igual que yo no tiene título, donando a la OMS? Ah, es que tiene un programa de vacunas. Investiguemos el programa de vacunas. Resulta ser que es una persona que ha dado conferencias diciendo que quiere a todos los humanos darle vacunas para que entonces tengan menos hijos, para reducir la población. Quiere reducir la población del mundo porque estamos sobrepoblados. Esa es la visión de este elitista tecnócrata. Reducir la población y dar vacunas, y es el que más da la OMS. ¿Uno más uno? ¿O no? Curiosamente hoy sale en CNN, que ya sabemos de qué pata cogea CNN, ahí con Fernando del Rincón, que por cierto debería ser procesado por el tema que hablamos del tema de femicidio. Por cierto, salud. Están agotadas en toda Guatemala. Pues sí. Ya sabemos de qué pata cogea CNN, y viene CNN y dice: miren, felicitamos a Guatemala por tomar las mejores medidas. Ok, permítame. Tenemos una cuarentena obligatoria, no como en Corea del Sur, hasta Trump. Trump, cuando le dijeron, mira, la CDC dice que todos tienen que usar mascarilla, Trump se pare en el podio y dice, voluntariamente, lo recomendamos, pero estamos en una democracia. Y obviamente al entendido de señas, úsenla. Pero realmente funciona, porque si no la cambio constantemente, se queda un montón de bacterias y voy a seguirme enfermando y hasta problemas de la salud. Pero bueno, no voy a entrar a ese tema. Seremos ejemplo del mundo cuando no se han hecho pruebas suficientes para determinar qué áreas hay que sean focos de contagio y qué áreas no. Hemos hecho pruebas generalizadas en hospitales, evitando que hayan doctores supercontagiadores, o por el contrario, hemos tenido doctores supercontagiadores. Pero ¿qué sí se ha hecho bien? Destruir la economía. Eso sí se ha hecho bien. Hemos destruido la economía. Y la OMS entonces nos pone como, bueno, no la OMS, en un programa de CNN, que es misma agenda, que somos de los mejores países en implementar esto. 70% de la población de Guatemala pertenece al sector informal. 70%. Y quiero mostrarles aquí en pantalla. Y les voy a ser muy franco, no soy muy amigo de la UFM porque lamentablemente Denicio Gutiérrez ha metido un cacho de su mano ahí. Pero me gusta mucho lo que están sacando porque soy más de hechos que de dogmas. Este déficit público para Guatemala con ampliaciones presupuestarias para el 2020. ¿Cómo iremos a pagar eso? Esa es la pregunta que les tengo. ¿Cómo vamos a pagar los préstamos y cómo vamos a resolver el déficit que está generando esa cartera presupuestaria? ¿De dónde sale el dinero? Y el gobierno, miren, me encanta el no tengo aquí la mascarilla, qué desgracia. Me encanta el teatro del que tenemos de presidente, y voy a usar una servilleta toda hecha lata. Que vos, ya estás grabando, Simón. Ya estás grabando, sí, va. Entra con su mascarilla y se la quita ya cuando ya grabaste, sí. Pueblo de Guatemala. Buena se la echa. Bueno, todo ese teatro que estamos viendo, pues qué bonito, qué chilero, pero nos está endeudando. Está quebrando las empresas. Y por ahí los chairos, que curiosamente los chairos son los que más apoyan que esté detenida toda la economía. Miren qué curioso. Luis Bonan, el amigo de Bill Gates, porque es un genio. A pesar de que el tema de CAPTCHA se hizo entre 4 personas y que anteriormente ya lo había hecho Alta Vista, pero es un genio muchacho. Pues bueno, Luis Bonan, el amiguito de Bill Gates, felicita al presidente porque hoy sí se vio presidenciable, muchacho. Resulta ser que Quique La Cebra Godoy, de los más nefastos, ¿cuántos negocios tendrá él con el Estado de los que se ha beneficiado? No digamos él, la familia de él. Busquen su historia, googleenla, busquen García Granados, Quique Godoy.
que tiene sus buenas y sus malas, como cualquier familia, del tema de Israel, por ejemplo. Pero busquen, investiguen un poquito y den cuenta todos los negocios que han tenido con el Estado y me van a decir que son personas preocupadas por nuestra salud. Y viene Quique La Cebra Godoy y viene Luis Bolobán y el presidente lo está haciendo muy bien. Pero estos no eran surtos, pues. Es vamos un partido de derecha o de izquierda. Y eso se volvió tema de debate en uno de los chats. Y vamos a aprovechar para que miren que no hablamos cuentos. Vámonos a ir aquí a pantalla. Para que miren que aquí al chilazo. Ok. Para que se mire bien en pantalla. ¿Sí se alcanza a ver ahí? Ok. Dice: nos definimos como una organización política de ideología demócrata progresista, derecha. Ok, permítanme. O se es progresista o se es conservador. Son los dos extremos. Con más grado de conservadurismo, con más grado de progresismo, pero ahí está el parámetro. O se es de capitalista o se es comunista. Son modelos económicos. O se es autoritario o se es libertario. O se es esencialista o se es constructivista. El progresismo es uno de los valores de la izquierda. Decir que uno es progresista de derecha es como decir que soy un judío nazi. Simple como es. No existe. Entonces, ¿de qué cuenta vienen gente como Luis Bonan, la darling de la izquierda progresista de Guatemala, gente como Quique Godoy, uno de los promotores de los temas progresistas de Guatemala, y felicitan a Yamatei porque está tomando decisiones presidenciales acabando con la economía? No quiere, o sea, y no solo él, Brenda Hernández, sí, hay que encerrarnos todos, porque si uno sale, ok. He hablado con muchos médicos y virólogos y todos coinciden en que, sí, los virus no funcionan de 12 a 12. ¿De qué sirve el toque de queda entonces? Pero bueno, para no aburrirlos más, porque llevo 35 minutos, aquí va la parte más interesante. No me he quejado del tema de las pruebas, porque como les insisto, he recibido todos los videos que me mandan por todas las vías. De hecho, de una vez aprovechando este live, y siempre digo, el próximo live lo digo, ya no puedo ver mis mensajes de Facebook, son muchos, disculpen si no contesto, es demasiado el inbox de Facebook. Logro ver mi inbox de correos y el formulario de contacto, y logro sobrevivir un cachito con los DMs y en WhatsApp, pero es casi imposible. Agradezco a todos los mensajes que me mandan de felicitaciones, de seguir adelante, de te apoyo. Me ayudaría más los donativos que no, y las suscripciones y donativos que no sé. Vamos a ver. ¡Eso! Me ayudaría más eso, porque ahorita sí ya no sé cómo voy a pagar el colegio de mis hijos. Pero bueno, agradezco todos esos mensajes, pero me es imposible contestarlos. Sin embargo, me he tomado la tarea de ver todos los videos que me mandan de teorías de conspiración, desde QAnon, ¿cómo se llama esto? El tema de... Hay una teoría de conspiración que se me olvidó el nombre, que supuestamente es un video de YouTube de hace 10 años que predice mucho lo que ha pasado, desde que el The Home, el sonido que han oído algunos ahorita, que es algo meteorológico, hasta cosas muy ciertas, como documentales acerca de dónde inició, que está de más porque no tenemos cómo probar al 100% dónde inició la pandemia. Pero ya habiendo visto todo esto, encuentro que sí, Bolsonaro tiene razón. Sobreexageramos el tema de la pandemia. ¿Quiere eso decir que salgamos a besarnos todos en la boca, a la calle y a lamer pasamanos? No. Significa que podemos pedir que se reduzcan la dureza de las medidas que en la mayoría de países del mundo no se están tomando, que podamos liberar el mercado, que anulen esos estúpidos préstamos usureros y que simplemente liberen el mercado usando todas las medidas que podamos de salud. Ahora, yo sé que muchos van a decir,
Pero es que el guatemalteco. Aquí tenemos ahorita conectadas 544 personas. 544 personas. Se va a tardar alrededor de 30 segundos esto en llegar a ustedes, pero voy a poner aquí sus respuestas otra vez. Los que están aquí conectados, 544 personas, no entienden que hay que lavarse las manos y que hay que usar mascarilla y guardar cierta distancia entre las personas. Y perdón, voy a hacer una pregunta incómoda y no quiero ofenderlos, pero es lo que todo el mundo dice, ¿no? Todos los guatemaltecos somos mulas, somos necios. Pónganme aquí en el chat y yo los voy a poner aquí en pantalla. ¿Es usted tan tonto de no saber usar una mascarilla, de no saber guardar una distancia, de no saber de lavarse las manos, de no saber de limpiarse los zapatos cuando entra a su casa con un trapeador con cloro? Porque todo mundo, todos los expertos dicen que los guatemaltecos somos tontos. Pues yo no me considero tonto. ¿Usted se considera tonto? Póngame aquí su comentario y lo ponemos en pantalla. Porque todos son... Y a ese término, a esa actitud se le llama el prejuicio de las bajas expectativas. ¿Ok? El prejuicio de las bajas expectativas. Fíjense que, de hecho, lo tengo en alguno de estos tabs. Vamos a ver. Ahorita habló de ese tema Nisho. Andy dice no. Cuatemalenis Villagrán dice no. Mari Ram dice no. Esteban Guzmán dice no. No, ¿vieron? Entonces aquí estoy viendo yo que no, por lo menos las 521 personas que están aquí conectadas no son tontas. Saben usar una mascarilla. Saben lavarse las manos. Son adultos. Supongo que la mayoría son adultos. Si alguien no es adulto aquí, es menor de edad, que levante la mano y una vez que se va a ir a dormir porque ya es hora. tenemos un montón de gente aquí que no es para nada tonta. Pero no vos. No podemos hacer que se libere el mercado porque la gente es muy tonta en Guatemala, vos. Cada vez que me dicen eso le digo yo, vos sos tonto. No, yo tampoco. Presentame los tontos y vamos y les enseñamos a usar la mascarilla y les enseñamos a usar las indumentarias y consigámosles gel. En lugar de decir no lo hagamos porque como hay tres tontos, entonces el resto que no somos tontos, hagamos la tontera. Ay, no. Y otra cosa que me dicen, porque siempre hay excusas para esto, siempre hay excusas. La primera es somos tontos. Una que es un clásico. Mire, pero es que usted ataca al presidente. No. Ya sé que es ilegítimo y siempre lo he dicho, pero lejos de eso, es que sus decisiones no han sido las más acertadas. Un par fueron buenas, el resto han sido unas estupideces. Pero no se trata de eso. No, es que usted a quién le iba. Usted quién quería que fuera presidente. No lo niegue. Usted le iba a Sandra. Usted le iba a... ¡Ay! Ustedes ya saben todo lo demás. Imagínese, esa es una que me encanta. Imagínese que hubiera quedado Sandra. Padre, qué pesimista. Prefiero imaginarme qué hubiera pasado si hubiera quedado cualquiera que no hubiera sido a favor de los globalistas, a favor de Gates, de la OMS, de la CICIG. Eso prefiero, yo prefiero ser positivo. Imaginé, ¿por qué tengo que imaginarme y conformarme con, bueno, al menos este es un desgraciado, pero al menos no es aquella desgraciada? Prefiero decir, ¿y si hubiera quedado Zurich? ¿Por qué tenemos que ser negativos? Y ojo, no le iba a Zurich, no le iba, bueno, si hubiera quedado posiblemente hubiera votado por ella como la mayoría de guatemaltecos con cerebro, porque era la opción que había. Si hubiera habido otra opción mejor, sin duda alguna. Entonces, Telma Aldana dicen, o Telma Cabrera. Ahí ya lo puse para que le pregunten, Telma Aldana o Telma Cabrera. Miren, ahí, si ustedes vieran el chat, porque aquí tengo combinados y ustedes no ven los combinados, la mayoría de gente dice, no, no me considero tonto. Y es el punto. ¿En qué momento caímos en eso de, es que el jefe dice que en Guatemala la mayoría de gente es tonta, entonces por eso no podemos liberar el mercado? Pues, entonces, ¿por qué toda la gente está usando máscara? Y sí, no todos la están usando bien, pero seamos honestos, la mascarilla es entre placebo y ayudar a no contagiar, porque no nos estamos protegiendo, estamos protegiendo al resto. Si no es una N95, no nos estamos protegiendo al resto. Y aún siendo una N95, si no la cambian constantemente, no se están protegiendo. Si no se lavan las manos constantemente, no se están protegiendo. Si la agarran, la tocan y después se pullan el ojo, no se están protegiendo. La vez pasada fui a un supermercado por necesidad de traer comida y había un tipo con una visera. Y me empiezo a reír porque agarró algo de las frutas y verduras y
lo huele debajo de la visera. ¿Qué tal que alguien estornudó en esa cosa y el virus es como nos dicen que es? Que a esas alturas me siento como decir, no, no es como es. Si el virus es como es, como somos en este país, habrían por lo menos unos 2,000 muertos o 3,000 muertos por semana. No, no es como nos dijeron. Y es lo que me tiene muy molesto, porque nos asustaron demasiado con el petate del muerto. Pero bueno, para no aburrirlos más, les voy a enseñar un canal de un youtuber. Lamentablemente habla en inglés y estoy haciendo un artículo de todas las teorías de conspiración que me mandaron en relación al 5G, que ojalá que no me censuren por haber dicho esa palabra, porque ahora están censurando todos los canales que digan esa charada. No hay suficiente evidencia que respalde la teoría del 5G hasta este momento. Suena interesante, pero no en todos los países hay. Entonces, ¿cómo es que tenemos casos en países donde no hay? Fácil de hacer el debunking. Otra teoría de conspiración que me mandan es de un padre. Muy interesante lo que tiene que decir, que es muy similar a la teoría de conspiración de QAnon. Problema, cuando se investiga quién es el señor este, resulta ser que no hay ni un solo registro de que él haya sido algún día padre. Muy interesante, los templarios, no, ni ahorita no me acuerdo la otra. La teoría de conspiración de QAnon, muy, muy, muy interesante. Lamentablemente no tiene ningún sustento en ningún área. Suena muy interesante, me encantaría que fuera cierta. Pero más pareciera que es contrainteligencia para dormir a gente de derecha, conservadora y patriota en Estados Unidos. La teoría de conspiración de los túneles, si alguien lo ha visto, si alguien tiene evidencia, avíseme en el poco horario que tenemos para salir, porque si no nos cae cinchazo de papá gobierno. En serio, avíseme, yo voy, lo grabo, metemos el dron, vemos qué hacemos. Pero al día de hoy no hay suficiente evidencia que lo respalde. Primero, tengo espíritu científico. Segundo, soy extremadamente inquisitivo y escéptico. Pero bueno, les quiero pasar el canal de YouTube de esta persona. No, es de Facebook. Se los pongo aquí. Y esto es parte de lo interesante, porque prácticamente hoy le secuestré. Y no voy a hacer como Plaza Pública, que se roba el contenido de otros lugares, como hizo con Khan University. Yo sí les voy a dar la fuente de parte de lo que hoy me robé y compartí con ustedes. Really interesting man. He had the amazing foresight to predict a surprise outbreak in this administration. Is that there is no question that there will be a challenge to the coming administration in the arena of infectious diseases, both chronic infectious diseases in the sense of already ongoing disease, and we have certainly a large burden of that. But also there will be a surprise outbreak. But also there will be a surprise outbreak. But also there will be a surprise outbreak. The ability to predict a surprise. This guy's on point. Unfortunately, he wasn't so on point with the amount of deaths he said. Se trabó. Bueno, ¿qué les compartí ahí de esta persona? ¿Está muted? ¿No está muted? No. Va. En ese video que les acabo de compartir, Anthony Fauci, la persona que está asesorando a Trump en este tema, se le encuentra que predijo la pandemia. ¿Qué tal? Vamos. ¿Cómo te odio, Facebook? Se los quiero mostrar, pero aquí me sale una cosa de Facebook que no me termina de agradar porque me tapa la pantalla. Así que lo voy a adelantar para que lo vuelvan a ver. Un, dos, tres. Sí, me siguen oyendo, va. Surprise outbreak in this administration. Is that there is no question. Dice, no hay ninguna duda de que vendrán retos en la siguiente administración en el tema de infecciones. That there will be a challenge to the coming administration in the arena of infectious diseases, both chronic infectious diseases in the sense of already ongoing disease, and we have certainly Anthony Fauci. But also there will be a surprise outbreak. But also there will be a surprise outbreak. Va a haber una, but also there will be a surprise outbreak. The ability to predict a surprise.
Okay. El amigo de Bill Gates. Pues bueno, este video nos habla de muchos de los temas que les compartí hoy y tiene más habilidad para poder reunir todo. Por cierto, la CEO de YouTube que dice que están removiendo cualquier desinformación acerca de la pandemia. Miren qué interesante. Esa es la siguiente cosa y ya lo ultimito, ahí vamos a estar platicando, respondiendo sus mensajes, así que alístense cuando, porque todos esos comentarios son muchos. ¿No les parece ligeramente sospechoso que ya sabemos que la Organización de la Mundial de la Salud es bastante corrupta, que el segundo donante más fuerte es Bill Gates, que Google, hacemos una búsqueda que es parte de YouTube, Alphabet? Hacemos cualquier búsqueda y... No, 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 no. Nadie le puede decir de qué es esta información. Usted es muy tonto. Usted es muy nene. A ver, venga, nene. Aquí está la Organización Mundial de la Salud y nosotros le vamos a decir qué es lo que tiene que ver. Twitter. A una persona que analizó los números dijo, miren, está exagerado. No, 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 no. Usted no puede estar aquí. Papá Twitter le va a decir qué es lo que usted tiene que leer. Así que por favor, no pase por acá. Nosotros le vamos a decir qué es. YouTube. No, 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 usted no puede leer, ver cualquier video. Solo nosotros sabemos la verdad. Nosotros somos el camino, la verdad y la vida prácticamente. ¿No le suena un poquito sospechoso? Pero bueno, esta personaje de Facebook es Anomaly. Vamos a ver su perfil. Es un artista, rapero. Es medio de izquierda, si lo, no, es demócrata, pero los demócratas de antes. Anomaly. Tiene sus cosas interesantes, pero es la parte que me llega de él es que es un escéptico y que pide que se fundamenten las cosas con hechos. Muy buen contenido. Algunas de las cosas que les compartí, casi todas las que les compartí el día de hoy vinieron de él, siempre, obviamente, verificando que no me está dando cuentos. Aquí están las páginas que él comparte para que vean que no estamos inventándonos nada. Entonces, para cerrar y en resumen para los que se acaban de conectar. Uy, hubo una caída misteriosa, sí. De 500 bajamos a 246. ¿En qué canal me habrán censurado ahorita? Cho, 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 chon. Vamos a ver. Twitter. Se quedó trabado en Twitter, sí. Se congela. Bueno, ¿qué puedo hacer si es tema de conexión de internet o de censura? Sí, se está yendo muy abajo el ancho de banda. Dice, es la señal polo la que se ralentiza. Pues no es normal, fíjense. Vamos a ver en Restream. Así es, hubo un shadow ban. Periscope se nos cayó, señoras y señores. Y no sé por qué. ¿Dónde estás, Periscope? Ya regresó Periscope. ¿Qué habrá pasado con Periscope? No lo sabemos. Twitter debe tener sus cosas. A ver si no soy suspendido de Twitter ahora. ¿Qué era el experimento? No, todavía no me han suspendido de Twitter. Ya no me importa, ya no le pongo tanto corazón. Pues bueno. En resumen, para los que se acaban de conectar, ah, ya regresó Periscope 422. Que lo siento, señores, no sé si es Twitter quien me está censurando, no sé si es problema de ancho de banda. Muchas gracias a todos los que me avisaron, dicen que está fallando, espero que no siga fallando. Así que para no aburrirlos más en este stream de una hora, porque si no se van a volver locos, resumen ejecutivo. 1. La tasa de mortalidad del coronavirus es del 0.6%. ¿Quiere decir eso? ¿Que te vamos de dejar de tomar medidas? No. Quiere decir
que no tendríamos que frenar la economía, siempre tomando medidas de higiene y siempre siendo precavidos. Significa que no tenemos que hacer préstamos millonarios, porque es igual que la influenza, igual, de hecho, el aborto y el suicidio nos dan más muertes al año que lo que nos va a dar esta enfermedad. Esto con números médicos. Agradezco mucho a todas las personas que han estado conectadas, a los que me aguantaron toda la casaca. voy a compartir los vínculos después. Este sí lo vamos a dejar en vivo, en línea. Así que a partir de ese momento paso a ver sus comentarios y preguntas. Dice, aquí estamos en Xinico viendo la transmisión. Beren, eso. Sos con Xinico se dice. La vez pasada mi esposa dijo queso de Oaxaca y era de Oaxaca. A ver, dice sin audio. Yo sí tengo audio. Aquí me parece que tengo audio. No sé por qué no tenés audio. Elfego Appen. Ángel Granados, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Por qué la ampliación del toque de queda? ¿Crees que el país tiene la capacidad económica para aguantarnos otros 3 meses? No, 27 días son los que aguantan los pequeños y microempresarios. Así que, de hecho lo hice como pregunta en Facebook y pregunté, ¿qué prefieren? ¿A qué le temen más? ¿A morirse de hambre o a morirse de la enfermedad? Y la mayoría tiene más miedo a morirse de hambre. Dice Edgar Núñez, ya te veo bien. Ese fue mi hijo que va a estar jugando Fortnite. Fíjense, ahorita lo voy a ahorcar. Gustavo Taviche García, no sea ignorante de lo de los Illuminati, es una chorrada y da vergüenza. Existe gente que pueda creer en eso. Ojo con esto. En inteligencia, y es parte del artículo que estoy preparando. ¿Quieren ver un preview? Les hago el preview de parte de lo que estoy preparando porque esto me va a tomar tiempo. Vamos a ver. Uno de estos screenshots tiene que ser. No, esto fue ya en la mañana, así que lo más seguro es que sea este. Les voy a leer de lo de un artículo previo a que salga, imagínense. Y ahí está la hora en la que lo... Esto, ustedes, 417 personas que están viendo este stream, serán los afortunados en ver antes de que salga un artículo parte de lo que estoy preparando. Inteligencia. En círculos militares, el término inteligencia define una disciplina que utiliza métodos de recopilación y análisis de información para brindar orientación y dirección en las decisiones de los comandantes. En círculos empresariales sucede lo mismo, pero aplicado a negocios. En inteligencia, toda información, por descabellada que sea, debe ser recopilada y analizada dependiendo de su validez, considerada o archivada. Aún el ejército de los Estados Unidos toma muy en cuenta avistamientos de objetos voladores no identificados u ovnis, tomando muy en cuenta la posibilidad de que sean naves de prototipo de naciones adversarias. Así que aún testimonios de personas altamente sugestionables son tomados y analizados. Entonces, a los que me dicen, ay, los Illuminati, que es una chorrada, probablemente, no creo mucho en eso, pero veamos qué fundamentos hay y analicémoslo. Yo soy todo oídos para las... Te voy a decir como Yamatei. Estoy tosiendo, pero no es coronavirus. Todas las opiniones hay que escucharlas y ver qué tanto fundamento tienen. Y luego de eso decir... No, y al archivo de cosas curiosas que leí el día de hoy. O, quién quita y tal vez sí tiene un fundamento. Miren, vi un ovni. Ay, este cree en ovnis. Patria era un gran avión que traía el coronavirus para inyectarlo a la gente en... ¿Qué sé yo? Oiga, un avión. Grande, pues sí. Así que no descarto eso. Dice Jorge, sigue fallando. ¿Qué puedo hacer? Yo estoy aquí con buena conexión y la probé antes de hacer transmisión, así que mil disculpas si está fallando esta cochinada. Bueno. Perdón si se corta. Dice, es una locura de unos. Crear más pobres y crear menos ricos. Así seremos codependientes, afirma. Veamos qué otras preguntas.
Wegner Alexi, saludos de Zona 21. ¿Sabes que vos estás geográficamente atrás de mí? Prácticamente, estamos a un barranco de distancia, así que saludos a la vecindad. Saludos desde Chiquimula, saludos por allá. Les diría que me traigan algo, pero ya no, ahorita no se puede. Julio Mejía, saludos Polo. Sí veo que no hay mucha gente de Periscope. Ahí están compartiendo el vínculo que también en Facebook está fallando. Madres, este es demasiado grande. Vamos a ver este de Estuardo Salazar Gini. Dice, la agenda globalista simplemente busca demostrar que los gobiernos son incapaces de manejar para justificar un experimento como el que sigue en Guatemala. Este manejo del COVID por gobernantes mediocres le dará la excusa perfecta a Naciones Unidas para destruir la soberanía de las naciones y justificar el intervencionismo globalista. Es probable. No te voy a decir sí, no te voy a decir no. Es una posibilidad. Dice Jorge Orozco, esta enfermedad es solo una cortina de humo para seguir con la agenda globalista e instalar un nuevo orden mundial. Es una de las tantas teorías, no se descarta. Tiene ciertos fundamentos cuando vemos que Gates es un tecnócrata dictatorial que quiere ponernos vacunas a todos sin que se vea qué ondas. Dice Polo, los morenos te llaman. Ja, 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 ja. No entendí. saludos desde Quetzaltenango. Saludos allá. No sé cómo están de clima. Ojalá que haga frío y si pueden, ahí me lo traen para acá. Porque aquí hace falta un poquito de frío. Ya hace demasiado calor. Dice Samuel Ramírez Castellana. Sos un gallo. Saludos desde Teculután, Zacapa. Saludos por allá. Cuando se regrese esto, si pueden traerme una. Yo va a pedir como que si fuera obligación, pero. De las, ¿cómo se llaman estas? Las quesadillas tan deliciosas. Dice, no sé cómo pronunciar tu nombre, discúlpame, qué pena. Hola Polo, aquí en Guate, ¿cuál internet me recomendás? Tigo, Claro, Movistar. Si es internet de casa, cable color. No te voy a decir ninguno de esos tres porque con los tres me he jalado el pelo y les valemos madre, somos un número más. No te voy a decir que cable color tiene el mejor servicio técnico porque lo he recomendado y un par de personas me dicen, vos no me quieren atender. Pero sí te puedo decir que como servicio de internet no tengo queja, no sé por qué estará dando problemas hoy, pero yo no he tenido problemas, es la primera transmisión donde tenemos problema, es en el plan en el que estoy son 30 megas de descarga, si no estoy mal, y 7 de subida. Y es estable, a menos de que pongan más y ahí ya se jodió. Dice Minor Gutiérrez, Seattle, Washington State, saludos por allá. Dice Otto Chinchilla, en Puerto Barrios hace 3 noches los lobos mataron a un muchacho llegando a su casa en horario de toque de queda. No sabe qué pasó ni las noticias han dicho nada. ¿Y cómo sabes vos? Si podés darnos la noticia, la compartimos. Que lo siento por la familia del muchacho. Dice... ahí lo voy a compartir en el artículo. Prometo compartir ahí todas las charadas porque miren... Hay teorías que sí tienen ciertas bases, hay teorías que no, y de eso se trata, para ponerles pies y cabeza. Son interesantes, no sé si se acuerdan que en 2012 dijeron que se iba a acabar el mundo, y sí habían ciertos sonidos extraños en las noches. Yo escuché un par de ocasiones el famoso hum, the hum, en inglés. Y eso sonaba así como... Y después como que hubieran movido metales. Pero era la sugestión del momento. Y después se descubrió que cuando dos corrientes de aire chocan, generan un sonido similar, pero cuando todo el mundo está en la calle, con carros no lo oye, ahora que estamos en cuarentena lo oímos. Daniel Samayoa, saludos desde Malacatán, San Marcos. Saludos hasta por allá, vecinos de los mexicanos, ve. Dice Walter Aldana, Rodrigo Polo, nos están hundiendo con esta duda, no saldremos. No te voy a corregir porque estás muy en lo cierto. Pablo Peluquería. ¿Dónde queda tu peluquería? ¿Vas a estar abriendo? Si es así, pon tu comentario porque hoy sí estoy poniendo los comentarios más recientes. Dice, me pasa al YouTube que aquí se traba. Gracias, miraos, no sé qué. Twitter. Así como, bueno. Saludos desde Santa Ana, Esquipulas. Bueno, señores, ya llevamos la hora. Vamos a esperar a ver si nuestro amigo peluquería nos comenta algo. Esteban Guzmán. Yo recomiendo un Galaxy Cable. No sé de qué. Dice Polo, ¿cuánta influencia crees que tiene la élite acá en el país de lo que está sucediendo? Yo en lo personal pienso que nuestro gobierno no puede tomar decisiones fuera de lo que los países potencias decidan. Pienso también tenemos que estar al tanto de lo que sucede en otro lado del charco.
ya que para mí esto del COVID solo es un caballo de Troya para lo que viene. Les voy a adelantar un tema de teoría de conspiración. Insisto, es teoría de conspiración, es una presunción, no lo podemos tomar por cierto, pero es muy... los templarios creo que es... la estrategia de los protestantes, no me acuerdo. Pero comenta un tipo que en un video de YouTube de hace 10 años, que una fuente de inteligencia dentro del gobierno de los Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos, le dijo que iban a ver de infectar a los chinos con un agente como la gripe para que entonces hubiera tensiones entre Estados Unidos y China, para entonces poner a todos en alerta, al resto en cuarentena, porque venía un cataclismo global, que si era Yellowstone, que han habido temblores, que si eran las fallas del Círculo de Fuego, que han habido cosas. El temblor que tuvimos hace poco no fue nada normal. Interesante teoría, pero ¿de qué me sirve? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Hacer un túnel más y guardarme? No, entonces, interesante teoría de hace más de 10 años. Pero entra al tema este de lo fantástico, ¿cuál es la palabra? De cosas demasiado fantasiosas. Entonces no lo puedo dar por 100% como algo real. Entonces, ahora, que el presidente no puede tomar decisiones, sí las puede tomar, no todas, decía la porquería de presidente que fue Vinicio Cerezo, en un foro donde lo invitaron, donde estaba Dionisio, por cierto, creo que fue el foro de Esquipulas, que él cuando llegó a ser presidente se imaginaba todo lo que quería hacer y todo lo que iban a hacer, y resulta ser que se da cuenta que cada decisión le toca llegar y proponérsela a embajadas, para que se den cuenta que somos el traspatio de muchos. De muchos, no de uno, de muchos. A embajadas, a gremiales, a las 8 familias que controlan todo, beneficiados en este COVID-19, a sindicatos. O sea, sí hay muchos grupos de presión, pero en estas circunstancias, con la pandemia, se puede justificar cualquier cosa. Que habla que hay un force stack de 200 personas de comando de Trump cuya misión de destruir, ese es el QAnon. Miren, si existía QAnon, Trump no hubiera tenido a Fauci en conferencias de prensa. Simple como es. En adelante toca vivir como los ciudadanos de prevención y ojalá ya nos dejen trabajar. Así es lo que más estamos pidiendo. Ahora, y es el último mensaje y la dejamos. Ya contesté todos los comentarios que pude. Polo habla de la caja solidaria. La caja solidaria, esa está buena. Nuestra familia progresa, pero solo vemos a Miguelito dar paseos en helicóptero con la mamá allá en su pueblo. Los invito a ver. Yo nada más voy a poner esto. Aclarando que es una presunción. Denuncia.cs.gt. A que vean esto que me compartieron, una denuncia anónima que dice: en Santa Lucía, Cotzumalguapa, conocemos a la familia del amigo Luismi. La mamá es conocida como Señor Huichi, ha sido maestra durante años en tal instituto. Desde que fue electo, ellos andan iniciando la remodelación de su casa y andan celebrando su cumpleaños de paseo en helicóptero, y ahora se rumora que es la nueva supervisora departamental de educación en Escuintla. Eso es nepotismo. La hermana de Luismi laborada de maestra también, debe mucha plata, como 100K, en un banco del sistema, que posiblemente es el banco de los trabajadores. Y cuando los fiadores solicitan que se haga responsable de sus deudas, ella amenaza que usará a los abogados de este señor. Pero bueno, una presunción más. Ahí está en denuncia.cs.gt, / foro. Por si lo quieren investigar, es una presunción, no lo podemos dar por cierto. Según el artículo 35 de la Constitución y también el artículo 35 de la Ley de Libre Emisión de Pensamiento, este es un derecho que estoy ejerciendo en este momento. Pero bueno, imaginemos que un demócrata hubiera quedado, Dios me guarde. Dice: los que salieron del PAC en la industria
Solo sabemos de uno que en ningún medio de comunicación se ha preguntado por qué huyó. Si es una persona que tuvo problemas con la justicia, ¿cuáles son? ¿Cuándo lo entrevistan? ¿Qué lo hizo decir, uy, aquí no me quiero quedar e irse corriendo? ¿Por qué la única persona pública? ¿Por qué los medios no cubren esto? ¿Por qué los medios no han llegado a cubrir todo esto? Es que se ensucian los equipos. Ah, pero con jabón y agua nos podemos lavar las manos. No me hace sentido. Hay muchas cosas extrañas. Y no muchas, demasiadas. Por eso vamos a lo científico y es donde se caen muchas cosas. Creo que hay muchas personas que están saliendo beneficiadas del estado de emergencia, del toque de queda, que son proveedores del estado cercanos al ilegítimo. Esa es una cosa que no creo, casi me consta. Así que, bueno, señores y señores, espero les haya gustado este live stream informal. Dice Polo, Luis me pidió plaza de director del Conjuro y despidieron a todos el día viernes. No sabía esa información, lo voy a verificar. Dice, ¿ya viste que reveló Andrian en una conferencia en México acerca de la campaña Matei? Así es, de hecho lo estuve compartiendo. Dice Rosaura Coti, saludos desde Cantel, Xela. De los lugares más bonitos de Guatemala, por cierto. Saludos por allá. Perdón si se congela el video, yo por eso digo que mejor vamos a ver qué pasó aquí. Así que, espero les haya gustado. Ya creo que vamos a dejar solo el último. Muchos comentarios, ya no llego al... Dice, buenas noches, Polo, ¿qué piensas de la teoría china de terminar con el petróleo para lo eléctrico? El tema, ese es el último que toco. Y se acaba, señores, si no, aquí vamos a amanecer. ¿Por qué bajó tanto el petróleo? Existe una es que estoy desarrollando los 15 años. Existe una pelea, una guerra económica entre China, Rusia y los árabes, Arabia Saudita. Habían hecho un trato entre los árabes y los rusos, el trato se cayó y entonces los árabes decidieron ofrecer más petróleo del que se puede producir, empezaron a producir a lo loco, y el mercado así funciona, parte del capitalismo, nos gusta o no, el mercado. Supongamos que yo les diga, miren, vendo esto a 100 quetzales, lo más seguro es que todos me manden a mi casa. ¿Cómo se te ocurre? Esto vale 6, 7 quetzales, no sé cuánto valen ahorita, porque lo compro por fardo. Nadie me va a pagar 100 quetzales por esto. Pero supongamos, y toco madera ahí para los supersticiosos, que agarra fuego la fábrica y se queman todos, y este es el último ejemplar de Coca-Cola que queda en el planeta. ¿Cuánto creen que va a valer? Y ahí vemos el tema de oferta y demanda. Si de algo hay mucha demanda y hay una oferta no tan fuerte, el precio sube. Porque todo el mundo lo quiere, entonces puedo subir el precio. Pero si hay algo que hay demasiada oferta y poca demanda, todo el mundo lo hace, todo el mundo lo provee, entonces el precio es barato. Es por eso, y ahorita me van a odiar muchos en este live stream, es por eso que la mayoría de diseñadores gráficos no gana mucho, cuando hace 20 años ganaban bien, porque hay sobreoferta de diseñadores gráficos. Y es por eso que en temas donde se requiere gente más checa, como los especialistas, y ahí sí tiene razón este Christian Vanderhens, especialista DB, no sé qué, en bases de datos para casos muy... El problema es que los contratan una vez al año y tres chances y después tienen que ver qué hacen. Entonces es una pelea comercial entre China, Estados Unidos y Rusia. Hasta el momento Estados Unidos sigue ganando y lamentablemente, siendo nosotros el traspatio de ellos, y no solo de ellos, pero principalmente de ellos, les deseo el mejor de los éxitos, porque ellos caen y a aprender a hablar mandarín o ruso. Prefiero aprender a hablar inglés, que lo machuco mejor. Pero bueno, señores, para mí ha sido un gusto. A la gente que le tiene tanto miedo a este virus, uno, que se recuerden que Bill Gates es la segunda persona que más financia la OMS y que lo que quiere, parece ser, se puede presumir, se puede conjeturar, que lo que está buscando es la forma de reducir a la población mediante vacunas. Que busquen esa información. Que usen medidas de seguridad, que usen una
¿cómo se llama? Una mascarilla, si les da más tranquilidad, que eviten lugares concurridos, que se laven las manos, pero si les va a dar, les va a dar, es un hecho, así que no se aburran. Dice Luis Estuardo Regalado Ramírez, saludos desde la zona 18, saludos hasta por allá. Espero que les haya gustado el video de hoy. No tengo outro, que la tengo que hacer. Saludos a Jorge M. Aldana, a Rodolfo Mantela, a Poli, no sé cómo pronunciar tu nombre, Poli Aigem, a Héctor, que hizo, ese es un saludo peligroso, vos. Espero que les haya gustado, así que los dejo con la intro. Nos estamos platicando.